padres y alumnas de los institutos, colegios y escuelas infantiles convocantes de esta manifestación, queremos mostrar públicamente nuestra preocupación por la alarmante situación en la que se encuentra la educación pública y en especial de los recortes producidos en este curso como consecuencia de las instrucciones de la Consejería de la Educación de la Comunidad de Madrid. A la vez, queremos dejar claro nuestra clara oposición y repulsa a estos recortes. Las madres y padres estamos convencidos de que la merma de recursos humanos y materiales que conllevan estos nuevos recortes redundará de forma muy negativa en la educación y en la formación humana de nuestros hijos e hijas. Creemos que representan un nuevo ataque contra la escuela pública, ya que si bien ahora se producen mayoritariamente en la educación secundaria, son la continuación de los producidos en cursos pasados en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y en los colegios de educación infantil y primaria. Son, a nuestro entender, una planificada hoja de ruta que busca nuestro desmantelamiento. Somos conscientes de que se pretende justificar estos recortes presupuestarios por la crisis económica actual, pero dudamos que sean la única ni la mejor manera para conseguir ahorrar en el ámbito educativo. Se está produciendo un claro trasvase de fondos desde la educación pública a la educación concertada y privada por la vía de subvenciones directas o a través de subvenciones. Suponiendo ello un grave perjuicio para las familias que hemos optado por la educación pública y una intolerable falta de equidad. Es decir, es intolerable que mientras en los institutos públicos se reducen profesores, se financien uniformes o actividades extraescolares en las escuelas privadas y concertadas. Alrededor del 10% en los institutos de nuestra zona, porque van a afectar principalmente a los alumnos y alumnas con más necesidades educativas y porque se están viendo afectados los programas de apoyo y orientación, los desdobles en idiomas, matemáticas y lengua, así como las salidas culturales o la apertura y atención de las bibliotecas escolares. Por lo anteriormente expuesto, las asociaciones de madres y padres de alumnos exigimos: 1. Que sean retiradas incondicionalmente las citadas instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 4 de julio de 2011 sobre comienzo del curso escolar 2011-2012 a los centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid y que sean repuestos en la plantilla de los institutos de nuestros pueblos los docentes suprimidos. 2. Sean derogados los decretos para las escuelas infantiles y casas de niños de 2008 y que a nuestro entender suponen un claro deterioro de las condiciones educativas. Y 3. Exigimos a nuestros ayuntamientos que velen por la calidad de la educación
educación pública y por tanto soliciten a la presidencia de la comunidad la derogación de estas instrucciones y normas. Vuestra presencia en este manifiesto y también a las asociaciones que han expresado su apoyo. Especialmente queremos aprovechar este acto para expresar nuestro cariño, respeto y agradecimiento al conjunto del profesorado de la escuela pública que mayoritariamente dedican su esfuerzo y trabajo en favor de la educación de nuestros hijos. Y que a diario intentan paliar lo posible los efectos negativos de la mala decisión que ha tomado la Consejería de Educación. Gracias y seguiremos protestando hasta que se nos retiren estos recortes, porque la educación no es un gasto, es una inversión y porque el futuro de nuestros hijos no se recorta. Hoy estamos aquí para luchar por nuestros derechos otra vez y habrá muchas veces más si no cambia la política educativa de la Comunidad de Madrid, y me temo que eso no ocurrirá pronto. Permitidme explicar mi situación personal para entender los recortes y la de mis compañeros más cercanos. Yo soy estudiante de segundo de bachillerato del Instituto Gonzalo Torrente Ballester y tengo muchos motivos para quejarme. En primer lugar, todo segundo de bachillerato estamos en la misma clase como consecuencia de los recortes. Somos más alumnos para menos profesores. Y en la ESO, especialmente en primero y segundo, hay hasta 40 alumnos en la misma clase. De hecho, se rotan mesas y sillas de unas clases a otras porque faltan. Esto tenedlo en cuenta especialmente los padres que tengáis hijos en primaria. Porque si la cosa no cambia, en el futuro no dudo de que vuestros hijos estarán en clases de 50 o 60 alumnos. Al puro estilo de feminista. En segundo lugar, no he podido escoger las optativas que me hubieran gustado. Y no solamente eso, sino que me han obligado a meterme en ampliación de inglés. Y me entero la semana pasada de que la han suprimido. Y me tengo que meter 20 días después en francés o en psicología, habiendo pedido 20 días de clase ya. ¡Qué vergüenza! 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 Además, la mala organización ha sido nefasta para mis compañeros de ciencias. No pueden elegir CTM, Ciencias de la Tierra. No, es que me ha dicho mi madre antes que por CTM la puta no ibais a saber escribir. Además, los que cojan física no pueden elegir química y todos estamos obligados a cursar matemáticas. ¡No! En tercer lugar, nos quejamos por el caótico principio de curso. Pues además de no ser definitivas las optativas, como ya os he dicho, nos acaban de cambiar el horario. Y es más, a principios de octubre es cuando hemos tenido por fin un profesor de geografía e historia. Y el de economía no llegó hasta finales de septiembre. Esperemos al menos que si alguno se da de baja, haya otro profesor para suplirlo. Pero permitidme que lo dude, visto lo visto. Por último, protesto en solidaridad con los profesores, que merecen nuestro apoyo y no nuestro rechazo, como pretende la señora Miller. Incluso hay profesores impartiendo asignaturas que nunca han dado.
que a ellos los más dañados somos los estudiantes, pues nuestra formación será cada vez peor. Profesores, sabed que al menos esta vez los estudiantes estamos con vosotros.